Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar. En cuanto a contenidos, vamos a conocer una casa muy interesante construida 100% con steel frame, que con unas terminaciones realmente que sorprenden, un proyecto que vale la pena conocer, de la arquitecta Mariela Parodi, en la ciudad de Paraná, que vamos a recorrer juntos en un ratito. También vamos a conocer la historia del puerto de Diamante, un puerto histórico en la provincia de Entre Ríos, un lugar que vale la pena conocer por lo imponente de su naturaleza, del río, el Predelta en esa zona, y toda la rica historia de la infraestructura del puerto de Diamante. También conoceremos la historia del Hotel Grand Sac con el arquitecto Fernando Ponce, quien nos va a contar lo que fue el hotel en aquel momento que se construyó a principios del siglo XX y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia este tradicional edificio, ubicado en una de las principales esquinas de la ciudad de Paraná, en pleno centro, en Urquiza y San Martín. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Primer bloque de Proyectar, y decíamos que íbamos a recorrer un interesante proyecto de una vivienda con la arquitecta Mariela Parodi. El proyecto de la vivienda personal para ella, para su pareja, que realizaron y construyeron en la ciudad de Paraná 100% con steel frame. Vamos a recorrer cómo nace el proyecto y cómo lo pensaron. Bueno, la vivienda fue pensada para, bueno, para nosotros, que no fue fácil, porque si para cualquier cliente es difícil, para el cumplir el sueño de cualquiera es difícil, cumplir el sueño propio fue el doble de trabajo. La idea era tener una casa compacta, con poco, o sea, espacio de desperdicio, poco pasillo, poca distribución, que fuera bien compacta. Somos dos personas, entonces no necesitábamos gran cantidad de habitaciones. Dos habitaciones, dos baños, un eje conductor, que desde el ingreso mismo al lote conectás derecho hasta el fondo del lote, o sea, todo está conectado. Tiene un área como más privada y un área más social. Del lado social está el estar comedor, lavadero. Dentro del estar comedor está incluida la cocina, es todo un mismo espacio. Y una habitación que cumple la función de escritorio y habitación de huéspedes. Y de la otra ala estaría, y en la parte, digamos, social, lo que sería la galería de uso, digamos, comedor exterior, con la parrilla y el horno. Del lado derecho tenemos el dormitorio nuestro, con un baño en suite, un vestidor, y el otro baño que es para el uso diario, digamos, con la cochera en la parte del frente. Son dos volúmenes, uno más alto, uno más bajo. En el más alto también tenemos alojado un cajón de servicios, donde nada de lo que cumple funciones, digamos, de agua, aire acondicionado, se ve desde ningún lugar, está todo metido dentro de ese cajón. Bueno, luego tenemos un espacio muy todo abierto al fondo, compacto en lo que sería también el área verde, con la piscina, que da un campo bellísimo que tenemos de marco final de este lote. Y realmente que la vivienda sorprende por las terminaciones y las cuestiones estéticas que tiene en todos sus ambientes y hasta en los más mínimos detalles. Es interesante de detenerse justamente también
en estas cuestiones. Pero le preguntamos a la arquitecta Mariela Parodi qué otros conceptos tuvieron en cuenta a la hora de pensar el proyecto en cuanto a iluminación, a orientación y a ventilación natural. Bueno, lo que sería la parte de iluminación, se tomó mucho en cuenta el tema de los puntos cardinales, el asoleamiento, la parte de lo que sería proteger el norte del sol malo, digamos, que siempre es el sol bueno, pero protegerlo del sol del verano, que es el que por ahí eleva mucho la temperatura interior. Entonces tenemos en la parte de la galería un faldón que cubre, que la incidencia del sol, a medida que el sol va subiendo, que en el verano se va haciendo más vertical, va protegiendo y la galería es de uso permanente sin sol directo. Después tenemos vidrios solares en la parte del oeste para proteger justamente el sol del verano, la incidencia fuerte del calor. Y en lo que son, por ejemplo, el dormitorio y lo que son las partes más, digamos, de cuidado, a ver cómo decirlo, de cuidado de un poco de seguridad y sobre todo nocturna, queríamos poder abrir las ventanas en verano y que no tuviéramos el peligro de tener una ventana abierta sin protección de alarma ni nada. Entonces se colocaron unos postigos de madera con unas tablillas regulables que cumplen doble función: la seguridad nocturna en verano, el oscurecimiento del dormitorio, o los dos dormitorios tienen lo mismo, y a su vez utilizarlas como parasol de acuerdo a la orientación y el momento del día. Se pueden dar inclinaciones para que el sol no entre de forma tan directa y, digamos, proteja el tema del calor, sobre todo en verano. Y ahora le consultamos a la arquitecta Mariela Parodi por qué eligieron el steel frame como sistema constructivo. Porque si bien el concepto de la sustentabilidad es una búsqueda muy válida, le preguntamos a ella qué le llevó a inclinarse por este sistema de construcción en seco. Un poco por la velocidad con la que podíamos lograr el proyecto. Por el otro lado, también el tema de la versatilidad que daba desde muchos puntos de vista. La parte climatológica, o sea, la aislación que nos iba a brindar. Nosotros en esta zona no tenemos gas natural, con lo cual teníamos que cuidar ese recurso porque no es barato precisamente, pero sobre todo porque queríamos cuidar, digamos, el gasto energético. Dejamos previsto, esto te lo digo aparte, ¿no? Pero dejamos previsto ya todo para futuro colocar paneles solares o algún tipo de estación eólica de generación de energía para que la casa a futuro pueda abastecerse sola, digamos, de energía eléctrica. Y el tema del steel frame, sí, velocidad y sobre todo desde el punto de vista ecológico, que nos brindaba la posibilidad que de, por ejemplo, en la obra se utilizaron en toda la obra 3 volquetes. Vos en una obra tradicional utilizás muchísimo más por la cantidad de desperdicios que tenés de materiales. Esto es muy aprovechable todo el material, es muy poco el desperdicio que tenés. Y bueno, la premisa era poder conseguir llevar la casa a un nivel, si bien no está etiquetada desde el punto de vista ecológico, llevarla lo más arriba posible sin aspirar a un etiquetado, ¿no? Pero el poder llegar a que sea lo más eficiente posible. Nosotros empezamos con la platea en julio del 2019 y en septiembre se comenzó el montaje de steel. Ya para febrero la teníamos prácticamente terminada, justo tocó lo de la pandemia y bueno, tuvo que quedar paralizada prácticamente hasta fines de abril, donde en 15 días los detalles que faltaban se terminaron y bueno, en mayo, cuando habilitaron las mudanzas, nos pudimos venir para acá. Y más adelante vamos a seguir recorriendo más aspectos, más espacios de esta interesante vivienda construida por WP Construcciones en steel frame en la ciudad de Paraná. Ahora hacemos la primera pausa, muy cortita, y ya seguimos con más proyectos.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best, distribuidor oficial de Schneider Electric, Conex 2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Y en este segundo bloque de Proyectar vamos a conocer la historia del Hotel Gran Sac, ubicado en la esquina de San Martín y Urquiza, donde hoy está el tradicional Bar Flamingo, un edificio imponente construido en 1901, como podemos ver si observamos su fachada, y que fue sin dudas uno de los hoteles más modernos en el interior de la Argentina para su época. El arquitecto Fernando Ponce, especialista en patrimonio arquitectónico, nos va a contar cómo fue construido este edificio y cuáles son las distintas características que tienen cada uno de sus plantas en este edificio, en una de las principales esquinas de la ciudad de Paraná. Cuando Paraná se convierte en capital provisoria de la Confederación Argentina hacia 1860, en esta esquina de San Martín y Urquiza, había una vieja casona que en su inicio se lo llamó el Gran Hotel Americano. Se demuele ese edificio hacia fines del siglo XIX y en 1901 se pasa a transformar en lo que hoy vemos, que es el ex Hotel Plaza, Hotel Gran Sac en su momento. Tenía una extraña particularidad. Primero estaba en la esquina, les diría que más tradicional de la ciudad, San Martín y Urquiza. Y segundo, era un hotel que tuvo 44 habitaciones, un baño por piso y luz eléctrica en todas las habitaciones. Para la época y para Paraná, fue verdaderamente una transformación urbana el edificio. Desde el punto de vista arquitectónico, es un edificio de lenguaje italianizante, como casi toda la Plaza Primero de Mayo. Tiene tres niveles, una planta baja, que el mismo dueño del Hotel Gran Sac en 1901 quiso darle una impronta de el primer café, el primer flamingo. Y los dos niveles, el primero y el segundo, fueron las habitaciones del hotel. Con el tiempo, el hotel fue perdiendo notoriedad, fundamentalmente hacia finales de los años 50, que es cuando empieza a aparecer la idea del hotel del Parque Urquiza. Desde el punto de vista arquitectónico, yo podría decir que tiene un lenguaje italianizante. En el primer piso todo es un balcón único y en el segundo nivel ya todas las ventanas son individuales. La imagen que nosotros estamos viendo hoy del hotel no es la original. En el año 2001 se hizo una puesta en valor del edificio, estaba en desuso ya prácticamente, y es cuando la planta baja se transforma en una pequeña galería comercial, continuando con la idea del gran café de la ciudad. Y en los dos niveles superiores hay oficinas, estudios contables, profesionales. Nadie vive en el edificio. Y ahora nos vamos a detener en distintas anécdotas de la historia de este tradicional hotel y también que hacen al edificio. La importancia que tuvo en el lugar el servicio de bar que todavía hasta hoy se desarrolla, un edificio que fue pensado justamente como un gran bar, un edificio importantísimo en la historia de Paraná, del que se desconoce, por ejemplo, quién fue su autor. Históricamente el café, el Gran Flamingo, ahí era toda la esquina. En los años 70 hay unas lindas imágenes que se entraba por la Ochava.
debe ser uno de los pocos edificios que tiene una ochava curva, una pequeña ochava curva, que enfatiza la esquina y enfatiza el lenguaje italianizante que tiene el edificio. No sabemos el autor del edificio, no sabemos el proyectista, quién lo hizo. Sabemos que en el hotel, era el hotel más lujoso que tenía la ciudad, competía con el Hotel Central, que hoy está el Comnaf. El Hotel Central era un hotel de menor categoría, este era seguramente unas 5 estrellas. Y hay dos anécdotas bastante particulares en este hotel. En la primera vez que vino Carlos Gardel a Paraná, se alojó en el hotel y cantó a capela al público que no había podido adquirir entradas para ir a verlo al Teatro 3 de Febrero. Entonces él salió al balcón a cantar un breve tango. Y la segunda anécdota bastante particular es cuando viene Amelia Bence, la famosa actriz argentina, la mujer que fue caracterizada con los ojos más lindos del mundo. En el año 55 viene a Paraná a una obra de teatro, al Teatro 3 de Febrero, y había sido simpatizante del primer gobierno peronista. Había caído el gobierno peronista y ella viene a Paraná y pensó que la iban a recibir con aplausos y vítores, y recibió los insultos más sorprendentes que tuvo. Hizo la función y juró que nunca más volvía a Paraná, cosa que lo cumplió porque nunca más vino a la ciudad de Paraná. Y ahora el arquitecto Fernando Ponce nos va a detallar por qué cuando hablamos de la esquina de Urquiza y San Martín hablamos de una de las esquinas más tradicionales de la ciudad, justamente la esquina que organiza todo el funcionamiento de la cuadrícula del centro de la ciudad. Es un edificio, les diría que está en la esquina más tradicional de la ciudad. Paraná es una ciudad que no fue fundada y la cuadrícula del centro de la ciudad está formada por casi cuadrados. Los griegos diseñaban sus ciudades en base a dos ejes, que era el Cardus y el Decumanus. Y Paraná, pese a no tener fundación, pese a no tener legislación de Indias, tenemos el Cardus y el Decumanus, San Martín y Urquiza, calle San Martín y calle Urquiza. Y otro de los puntos interesantes de este edificio tiene que ver con el subsuelo. Y no solo porque en la última restauración y puesta en valor que se hizo del edificio se descubrieron parte de los cimientos del subsuelo y que hoy cualquier transeúnte puede bajar y conocerlos, porque allí además funciona una oficina pública, sino también porque en ese subsuelo hubo un lugar mítico para la ciudad de Paraná, mítico para la vida nocturna y que muchos recuerdan, sobre todo porque era uno de los boliches bailables más emblemáticos en la década del 70. Nos referimos obviamente a la Vele, y en esto también se va a detener el arquitecto Fernando Ponce. Como buen edificio tiene sus cimientos importantes. Uno puede bajar, actualmente hay unas, está toda la parte de prensa del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, y uno puede ver algunos objetos, algunas fotografías del viejo Hotel Gran Sac antes de convertirse en Hotel Plaza, y fundamentalmente han dejado, cuando se puso en valor el edificio, han dejado parte de la pared original, los ladrillones, la forma en que se construía el edificio. Inclusive tengamos en cuenta que los que tenemos algunos años, sobre calle Urquiza había una famosísima confitería que era la Vele, cuya puerta era muy característica, estaba decorada en el estilo Art Nouveau. Hay fotos muy características de quienes iban a ese lugar, de qué pasaba ahí abajo, porque era el subsuelo. Yo sinceramente ignoro si actualmente hay posibilidades de acceder a lo que fue la Vele, o se tapó todo cuando se hizo la puesta en valor. Pero es muy interesante conocer
el subsuelo y las características constructivas de ese subsuelo, del hotel. El edificio fue cambiando de función, pero el cimiento del edificio está. Hacemos una pausa, dejamos este tema de lado y ya venimos con más Proyectar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La Construcción en Seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Ahora sí nos metemos en la próxima nota. Tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con la historia de la ciudad de Diamante, nada menos que con la historia de su puerto, un lugar que se remonta allá a principios del siglo XX, en los primeros años después de 1900, donde surge gran parte de la importancia y de la infraestructura de este puerto. El arquitecto Hugo Rodríguez nos va a contar la historia del lugar, cómo nació el puerto de Diamante. Bueno, la historia comienza en el 1900, cuando se hace acá el primer muelle de madera para poder cargar los barcos, porque por el nivel que teníamos era muy bajo, entonces el muelle se hace incluso aguas adentro. Después había una rampa para que la gente pudiera ir caminando hasta el muelle y cargar bolsas de cereal en los barcos. Después, ese fue un emprendimiento privado y hubo problemas con ese emprendimiento porque el privado, la empresa esta, quería una concesión única de 40 kilómetros, que no hubiera otro muelle. Siempre fue muy discutido hasta que el Ministerio de Hacienda de la Nación lo expropia y lo hace y lo toma para parte de la nación y cede la administración para la provincia y para Diamante. Desde ahí en adelante hasta empieza a funcionar el tema de cereal, se empieza a sacar todo por acá, hay una gran zona de la parte de Entre Ríos. Y en 1904 ya estaba la subprefectura, le cede la subprefectura a el Ministerio, la Aduana Nacional, para el control de las cargas. En 1905 ya era conocido el puerto de Diamante a nivel nacional, incluso en los medios de Buenos Aires ya había reportajes de acá. Así que mandan un periodista por el río en barco y fue describiendo cómo se llegaba y cómo se movía, el movimiento que había comercial, que era bastante vertiginoso y sorprendente para una ciudad chiquita del interior. Así que eso queda plasmado en los medios nacionales. Y después siempre tuvimos problemas de deslizamiento porque tenemos una barranca de 35 metros que está sobre una capa de arcilla. El problema de la arcilla es que cuando se moja, cuando hay mucha lluvia por las vertientes, se transforma en algo muy, muy blando y deslizable y tenemos deslizamiento. Eso siempre afectó toda esta zona de acá. Entonces había problemas para llegar al puerto por los movimientos de la barranca. Así que en 1907 el Ministerio de Obras Públicas de la Nación contrata a profesionales para que vean cómo se podía solucionar este tema de acá.
Así que se hacen estudios, incluso se incluye el proyecto del ferrocarril. Hasta ese momento no había ferrocarril, así que se incluye para traer cereales de toda una gran zona de Entre Ríos hasta el puerto. Esta visibilización pública a nivel nacional que tuvo el puerto de Diamante por aquel tiempo permitió que se concretaran las primeras obras necesarias para potenciar este lugar, que tuvo que ver no solo con la construcción del muelle, sino también con la llegada del ferrocarril, algo indispensable por la logística del lugar. Los estudios llevaban tiempo, no era fácil hacerlo. Se logra hacer eso y en 1910 se empiezan las obras. Todo fue un gran movimiento, un gran festejo de toda la ciudad. Se empiezan las obras del ferrocarril, de los terraplenes para solucionar el problema de los movimientos y la bajada al puerto. En 1911 entonces se empieza a hacer la vía y por los estudios se determina que el suelo acá no es un suelo firme. Así que se necesitaba hacer un taller para el ferrocarril, para arreglar las máquinas, y se determina en el kilómetro 4.5. El kilómetro 4.5 desde acá es lo que después viene a ser Strobel. Strobel se forma por esa estación que se hace ahí de reparaciones. Se realiza y ahí empieza a funcionar el tren, pero era para el movimiento de suelo. Se tuvieron que cavar todo movimiento que se hicieron con a pala. Se ven las imágenes, las fotos de ese tiempo, había mucha gente trabajando, o sea que acá era muy fervil el movimiento para realizar lo de la vía y el movimiento del puerto. Hace la estación ahí en el kilómetro 4 y empieza a funcionar, y recién en 1910 se termina de hacer todo este movimiento y se logra terminar hasta Crespo, porque se había proyectado la vía férrea hasta Curuzú-Cuatía, que es en Corriente, para traer todo el cereal. Llevó mucho tiempo estudiar por las pendientes que necesita el tren, no era fácil, que nunca se realizó hasta Curuzú-Cuatía. Se hizo de Puerto Diamante hasta Crespo la vía. Eso en 1912 entonces ya queda funcionando el tren, pero era de carga solamente, que traían desde Crespo y cuando descargaban de los barcos llevaban hasta Crespo y se repartía. En 1913 recién se terminan de inaugurar. Acá tenemos una imagen de la estación de ferrocarriles para pasajeros. Esta se llamaba Puerto Diamante. De acá se podía tomar el tren y se llegaba hasta Crespo. Estaba la estación en el kilómetro 4, que era Strobel, y la de Crespo. 37 kilómetros recorrido. Y sin duda es que en estos años de oro del puerto de Diamante se construyeron gran parte de la infraestructura. Hugo Rodríguez nos va a detallar qué fue lo que se construyó para configurar no solo un puerto en el lugar, sino un verdadero polo urbano. Como te había comentado, por medio de los medios se hace conocer. Y acá se empieza a generar el problema que teníamos con que era muy chico el muelle. Entonces se logra, por medio de muchos reclamos, muchos pedidos, hacer el muelle de hormigón. El muelle de hormigón que ahora existe y que es esta zona de acá. Eso es lo que generó después estos galpones que estamos viendo. Y fue lo que duró y perduró en el tiempo. Así que eso fue hasta 1913 y después en 1928 esto ya estaba funcionando a pleno y se genera como un nodo urbanístico por la cantidad de movimiento. Acá había hoteles, restaurantes, la sede de la subprefectura, todo construcciones de material.
oficinas comerciales, oficinas marítimas y bueno, y todo este gran movimiento que generaba el puerto. Y la casa del encargado de todo el movimiento del puerto, que estaba sobre la barranca acá, y era como el hombre que dirigía todo y controlaba todo. Por supuesto, cuando las empresas eran privadas, ¿no? Y de aquella época de oro del puerto y de aquella infraestructura construida, quedó muy poco en pie hoy en día. Y esto tiene que ver gran parte por los deslizamientos de la barranca en esa zona de la provincia de Entre Ríos. Así lo va a contar el arquitecto Hugo Rodríguez. El muelle, que es de hormigón, los galpones que se hicieron después del muelle porque tienen buena cimentación, y nos queda lo del acá del tren, y después todo lo otro se ha desaparecido por el tema del movimiento de la barranca, como les comentaba. Son deslizamientos. No sé si se acuerdan, salió en una nota periodística a nivel nacional, un pueblo va a desaparecer, y era justamente acá en Diamante. En realidad eso estaba, no era cierto. Los movimientos los hemos tenido siempre, y son deslizamientos que son leves, o sea, no es un movimiento como que se va a caer toda la ciudad. Se va cortando, deslizando la barranca. Pero bueno, después hubo un proyecto que se aprobó y se hizo el primer tramo, que es todo este sector donde estamos, y se ha logrado un 90% de estabilidad de la barranca. Y ahora nos vamos a detener en otra parte del puerto que tiene que ver con una imagen visual más cercana a estos tiempos, esos grandes silos que ocupan un sector del puerto de Diamante. Hugo Rodríguez nos va a contar cuándo fueron construidos y cómo es el funcionamiento integral de los distintos sectores de este lugar patrimonial que es el puerto de Diamante. Bueno, en la época del 70 es que se hacen los silos nacionales. Esto siempre tuvo que intervenir la nación y la provincia, ¿no? Porque la ciudad es muy chica para hacer todo esto. Estos muelles acá tienen un pilotaje de 30 metros. Fue muy importante para que eso quedara en su lugar, porque si no, siempre tenemos los deslizamientos. Así que de la década del 70 se hace esto y empezó a funcionar. Bueno, y ahora tenemos cuatro empresas, diríamos. Los muelles, esto que es de Cargill, que es una empresa privada que lo está arrendando. Después tenemos el Ente Autártico Provincial. Tenemos otra empresa que es privada, una empresa de Crespo, Sagemüller. Y después hay un astillero. Otra novedad, que eso nunca habíamos tenido, un astillero privado. El astillero, como les comentaba, es una empresa privada que se instalaron para aprovechar parte del muelle de hormigón que no se ocupaba, y está trabajando a nivel nacional, mucho con embarcaciones del Tigre de la provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. Probalo, bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos.
Último bloque en el proyectar de hoy y vamos a seguir conociendo más aspectos de esta vivienda familiar de la arquitecta Mariela Parodi que conocimos en el primer bloque. Una vivienda compacta que apuesta mucho por la sustentabilidad. Por eso el steel frame y por eso ciertos criterios de eficiencia energética que se han tomado, como el espesor del EPS utilizado y también la celulosa proyectada que se aplicó en este caso en todas las cubiertas y mamposterías y tabiques de la vivienda. La arquitecta Mariela Parodi nos va a contar sobre estas cuestiones de sustentabilidad y de eficiencia energética que se aplicaron en la vivienda. Todo, bueno, aberturas de PVC, doble vidriado en todo, el vidrio solar que te comentaba del lado del oeste, porque bueno, hay una puerta y una ventana de lavadero que no tiene protección de las tablillas metálicas y de tablillas de madera, entonces se colocó todo del ala oeste, vidrios solares. Tiene un plus en lo que es la aislación del EPS, que en vez de ser de 30 milímetros es de 50 milímetros y está toda revestida, inclusive todo lo que es esta parte de galería está revestida también toda con la celulosa. O sea, con celulosa, tiene un paquete completo de celulosa, con lo cual el paquete de aislación que tiene es de 15 centímetros. O sea, que eso también, digamos, fueron. Y después otras cosas del punto de vista térmico. Tenemos, bueno, el panel solar arriba, el termotanque solar, que está conectado a una caldera inteligente, la cual en verano, por ejemplo, no enciende para nada, porque directamente el agua baja caliente, la caldera lo detecta y no enciende, con lo cual el consumo de gas es nulo en verano cuando tenemos el sol. Tenemos un recupero del agua de lluvia, o sea, todo el agua de los techos va a un cajón pluvial, desde el cual hay una bomba centrífuga y nosotros la utilizamos o para riego o para limpieza, o sea, esa agua no se desperdicia, tiene 1000 litros, o sea, tiene una buena capacidad y eso, bueno, fue otro plus de no desperdiciar el agua de lluvia que generalmente se tira a la calle. Y ahora la arquitecta Mariela Parodi nos va a contar en relación a la búsqueda estética y a los colores y a los materiales elegidos para los distintos espacios de la vivienda. Buscamos que fuera una casa fácil de mantener, sobre todo, que los materiales que elijamos tengan durabilidad en el tiempo. Y en el tema de los colores, queríamos algo neutro, no queríamos tonos muy fuertes, por eso es más bien gris, es un blanco con un toque de gris en uno de los volúmenes que hace como una tira, después cuando ustedes hagan las imágenes, pero tiene toda una tira blanca que va todo por arriba y cae en la parte del frente y después está trabajada en dos grises, uno más oscuro y uno más claro. Y la parte del interior hay una pared conductora, justamente de lo que hablábamos del eje conductor entre el frente y el contrafrente, esa pared, o sea, te lleva, es una pared gris que tiene toda una textura que queríamos darle como un, es una pared muy alta y queríamos darle como un carácter especial. Fue la única que se trabajó en distintos tonos. Bueno, en la parte, digamos, en el ingreso de la casa y en esa pared conductora que lleva del frente al contrafrente, tenemos todo un aventanamiento fijo que da al este y que brinda iluminación permanente tanto al ingreso como al estar cocina-comedor. Desde que amanece hasta la noche, eso aunque vos no enciendas ninguna luz, siempre está iluminado de forma cenital. Y por último, la arquitecta nos va a contar sobre el aporte de la madera, que tiene una presencia bastante importante en este proyecto. Nos vamos a detener en lo que aporta la madera, en qué lugares fue utilizada y también en el tipo de madera seleccionada.
Los pisos son porcelanato en toda la casa, el mismo porcelanato en toda la casa, es un estilo industrial con un cierto dejo de brillo, pero muy suave. Depende cómo lo trabajes con la limpieza, adquiere más brillo o se queda más opaco. Lo que son los revestimientos, por ejemplo, en cocina se utilizó directamente un granito brasilero que se llama Bianco Antico, con brillo, porque ahora también viene el leather, pero se utilizó todo con brillo y se revistió todo lo que es mesada y el faldón de fondo de la mesada en el mismo material. La isla está toda hecha también en el mismo material y tiene sobre el frente, todas las aberturas están hechas en petiribí macizo, todo lo que son las puertas de la casa, y se utilizó el frente también de la isla, se hizo lo que da hacia el estar también en petiribí. Yo creo que la madera lo que le da es un poco de calidez a lo que es todo el efecto frío de lo que es la onda moderna, la onda minimalista. La madera es como que siempre te aporta, digamos, ese plus de bajar un poco esa frialdad, ¿no? Y bueno, jugamos un poco también con la parte estética de decoración. Cuando empezamos a ver un poco qué poníamos, pusimos una mesa que también tiene una historia, pusimos muebles con madera en los baños, maderas recicladas. O sea, también no queríamos tratar de impactar lo menos posible en el uso de las maderas nuevas, entonces buscamos un carpintero que trabajaba con maderas recicladas. Entonces, bueno, eso también aportó calidez a los baños. Y en la parte de mobiliario, como te decía, aportar color con, hay amarillos, hay violetas, dentro de lo que también utilizamos grises de fondo, aportarles también, hay un sillón amarillo bastante importante que es como la frutilla de la torta en el estar, que le da así como un toque de color a algo que era muy neutro en toda la parte constructiva, digamos, de la casa. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Te agradecemos por estar ahí del otro lado. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con más propuestas de arquitectura, de construcción, de patrimonio y de obra pública de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo espacio.